Saludos. La misión de Jesús, la obra de la evangelización, tiene sentido en la manera en que capacita para vivir de una manera diferente, totalmente restaurada, también a aquel que vive excluido. En este tiempo para Dios, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Este leproso que llega a Jesús es un excluido, un impuro. No podía entrar en la ciudad, no podía ir a la sinagoga, no podía ser tocado, incluso no podía ni permitir que la gente se le acercara. Recuerden que debían llevar una campanita para anunciarse, una campanita que con su sonido dejaba el mensaje totalmente devastador. Aquí va un excluido, aquí va un leproso, aquí va un enfermo, un pecador, no te me acerques. Pero aquel leproso era también un hombre valiente y no le importó la ley, no le importó la prohibición incluso religiosa, y se acercó y no solo le habló a Jesús, sino que le gritó, si quieres, puedes limpiarme. Y en ese grito iba su fe. No tienes ni que tocarme, basta con que lo quieras. Aquel hombre estaba enfermo, no solo de lepra. Aquel hombre estaba enfermo también de soledad. Estaba enfermo de no tener contacto físico con nadie, de no recibir una caricia, de no poder darla, de no poder estar con los suyos, de no poder compartir la oración, la fe con sus hermanos. Y Jesús lo sana precisamente primero de la soledad. Y lo sana de la soledad en el momento en que lo toca. Y el tocarlo es decirle, para mí tú no eres un excluido. Yo te acojo, te hago un espacio y comparto contigo. Y si el leproso en gesto de valentía pasó por encima de la ley y en gesto de fe salió al encuentro, se acercó y le gritó a Jesús, Jesús en un gesto de amor pasa por encima de las normas religiosas y de la ley para sanar, para liberar, para restaurar en toda su dignidad a este hombre. Y quiere más, quiere que este hombre sea reintegrado a su entorno, quiere que este hombre pueda trabajar, relacionarse con los demás, rezar con los demás. Y por eso lo manda el sacerdote, que era el encargado de certificar que estaba totalmente sano y por lo tanto podía volver a los suyos. Y entonces aquel hombre, antes excluido, que debía mantenerse alejado, que debía anunciar con una campanita que era pecador, enfermo, leproso y fuente de contaminación, ahora regresaba a los suyos gritando, anunciando que por la acción sanadora, misericordiosa y vivificadora de Dios en la persona de Jesús, que incluso al tocarlo es considerado entonces impuro y debía permanecer fuera, era totalmente restaurado y reintegrado. Señor Jesús, te presentamos a todas esas personas que se sienten excluidas, sin derechos, que son marginados, que están enfermos de soledad, enfermos de no ser tenidos en cuenta, de vivir sin esperanza. Tócalos y que contigo se sientan totalmente restaurados y renovados, que contigo ya no sean excluidos, sino cercanos y llenos de esperanza. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.